está medio raro. Bueno, y lo que miren, lo que no se entiende, yo no entiendo luego con mucho respeto para el presidente López Obrador, es por qué defiende a capa y espada a Samuel García. A lo mejor se debe a que efectivamente el presidente López Obrador pues es una persona muy congruente con sus actos, muy ético, y pues no le parece que estén intentando impugnar en sí pues todo el gobierno de Samuel García, a quien este su servidor, con mucho respeto lo digo, pues considera una desgracia nacional. Lo considera una desgracia nacional por sus acciones, porque mire, desafortunadamente, pues es otro de los que llegó hasta donde están, pues gracias a su familia, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, no es un muchacho que haya salido de los barrios más difíciles allí en Monterrey o en la zona metropolitana de Monterrey, ¿eh? No, o sea, no, eso tiene que quedar muy, muy claro. Y pues desde muy jovencito que lo hemos tenido que padecer en la política, nos hemos tenido que sujetar a sus payasadas en el TikTok, empezando por sus borracheras para celebrar cuando se convirtió en diputado, su borrachera para celebrar cuando se convirtió en senador, ¿no? Y pues una serie de cosas ahí que nos han dado, causado mucho, que nos han ofendido a muchos mexicanos, ¿no? Honestamente, como el hecho de que se burlara de las personas de la tercera edad, el hecho de que se burlara de las personas con discapacidad, que hasta haga videos burlándose haciendo eso, su misoginia, incluso con su ahora esposa, ¿no? Quedó grabado ahí cómo es que pues habló muy mal de su esposa en una transmisión en vivo, cuando todavía era su novia, de pues cómo supuestamente se habían conocido, y ya estando casados, no podrá usted olvidar, entre tantas payasadas que ambos han protagonizado, muy a la Xóchitl Gálvez, una transmisión en vivo, estaban comiendo como costillitas, ¿no? Barbecue, y Mariana, la esposa, la señora Mariana Rodríguez, estaba sentada, cruzada de piernas, ¿no? Como hacemos los scouts, ¿no? Cuando estamos sentados en el piso, y a la desgracia nacional le pareció que pues esto era enseñar mucha pierna, ¿no? Y la regañó ahí enfrente de todo el mundo. ¿Se acordará usted de este incidente tan lamentable? ¿O recordará usted cuando dijo que pues tendría que haber libros de texto distintos para los niños de Nuevo León que a los que le dan a los niños del sur de la República Mexicana, ¿no? Tantas ofensas, o que no era justo que aportara tanto Nuevo León en comparación con otros estados que para él no aportan tanto como son los estados del sur, del sureste del país. Son tantas las cosas que uno dice, bueno, pues este cuate, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con su aspiración política? Recientemente, al burlarse también de todos los mexicanos con su fortuna y decir, miren, yo tengo una, ¿cómo se llama esta, la camioneta de Elon Musk, David? La Cybertruck de Tesla, ¿no? Que pues casi nadie tiene en México y que acá en Estados Unidos tampoco, ¿eh? Yo no he visto una sola aquí en Kansas City. He visto muchos Teslas, eso sí, ¿no? Esos abundan en todas partes, pero la Cybertruck, pues todo el mundo dice, ¡ay, wow! ¿No? No he visto una sola aquí en Estados Unidos, y bueno, a lo mejor porque estamos en Kansas City, ¿no? Es la gran ciudad sexy del mundo, ¿no? Pero este cuate pues, ya tiene su Cybertruck. Se puso ahí a presumirla con su esposa, con Álvarez Maínez, cuando se fueron ahí a poner bien pedos, ¿no? Y uno de verdad se cuestiona, ¿pero de dónde, por qué, de dónde sale este apoyo que le da el presidente López Obrador, como ahora, ¿no? Que le externa su apoyo a esta desgracia nacional, le asegura que no está solo, comentando que pues supuestamente está siendo víctima de un acoso o de fuertes presiones, que están incluso personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos, y advierte que pues, una cosa es lo que dice el periódico El Norte, padre del Reforma, una cosa es que lo quiera y otra cosa es que pues verdaderamente sea una realidad lo que se plantea en el Reforma El Norte. Y esto da para otro análisis mucho más fuerte, porque efectivamente El Norte y Reforma son muy cambiantes en cuanto a sus planteamientos sobre Samuel García, pero no podemos olvidar tampoco que fue el periódico El Norte Reforma los que posicionaron, hicieron crecer y, si me lo permite,
consiguieron que Samuel García ganara las elecciones en Nuevo León. No podemos olvidar aquel muy infame debate que organizaron, al que pues al que se negaron a ir el resto de los candidatos, solamente participó él, fue una burla, porque se respondía él mismo, había una moderadora, hay un moderador, si no me equivoco, y nada más él en el debate dando sus propuestas y respondiéndose a sí mismo, no debatiendo consigo mismo. Pero bueno, le digo, a lo mejor se trata de una integridad extrema que tiene el presidente López Obrador al defender pues a cualquier otro gobernador que se pudiera enfrentar a una circunstancia que él considera injusta, ¿no? Sí, efectivamente, Samuel García ganó con todas las de la ley, ¿no? A pesar de que a él el INE no le quitó su candidatura cuando lo acusaron de una cantidad impresionante de gastos extras de campaña, pero en el mismo año sí le quitaron la candidatura al profe Morón y a Félix Salgado Macedonio, el profe Morón ahí en Michoacán y a Salgado Macedonio en Guerrero. O sea, pero bueno, de que ganó por los votos de los neoleoneses, eso sí, ¿no? Eso sí es un hecho, se le tiene que reconocer, y por eso que es una desgracia nacional, porque va que vuela para posicionarse con mayor fuerza con ese movimiento ciudadano que en esta elección lo único que hizo fue un comercialote impresionante, publicitario, propagandístico, para posicionarse en la mente de los jóvenes mexicanos y mexicanas, ¿no? O sea, esa es la neta del planeta. No podemos evitar esta circunstancia. Pero bueno, ahí lo tiene usted.